Son la 1:39 de la mañana, 40 ahora mismo nos marca el reloj y ya estamos con la sección, como cada viernes, del doctor Camilo Albornoz. Doctor, que además nos quedamos con un tema pendiente, claro, es y es el que vamos a recuperar hoy. Por eso es que empezamos con esta canción, uh-huh. ¿Sí? Que es una canción que hizo historia en las telecomunicaciones porque fue el primer vídeo que emitió MTV. Uh-huh. ¿Sí? Y tú dirás, ¿eso por qué tiene de histórico? Porque MTV transformó la manera en que la gente se comunicaba o transmitía sus comunicaciones al demostrar que la potencia que tiene la televisión sobre cualquier otro medio de comunicación. Uh-huh. ¿Sí? Por eso es que esta canción se llama así, el vídeo mató a la estrella de la radio. ¿Sí? De los Buggles. Uh-huh. Es una canción que además que fue un número uno en su momento y que tiene una serie de implicaciones muy importantes precisamente por eso, por la trascendencia que tenía la televisión sobre la influencia que tiene la televisión sobre la gente. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queremos hablar ahora, porque lo que habíamos dicho era cómo hacen para vendernos la idea, ¿sí? Y nos la comemos enterita. Y es que la televisión juega un papel muy importante. Claro. Pero antes de llegar a ese punto, sí, pues tengo que darle las gracias a varios de los compis que me han mandado una serie de informaciones y de cosas. Por ejemplo, el pediatra, que era el pediatra de mis hijas, Carlos uh-huh. Castillo, pues me ha mandado varias anécdotas sobre enfermedades imaginadas o de las creencias populares que tiene sobre la gente, sobre las enfermedades. Y me ha mandado dos que me pareció, mira, increíbles. El niño hielado y el niño ojeado. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Bueno, el niño hielado es la mamá cuando está embarazada ha ido a un entierro, ha tocado el frío del muerto y se lo ha transmitido al bebé en feto y cuando nace, el niño nace enfermo y será enfermo toda su vida y como está enfermo toda su vida, pues no le dedican ni la atención ni los cuidados requeridos, con lo cual el niño o acaba muriendo tempranamente o acaba uh-huh. enfermándose o siendo un niño enfermo toda su vida. ¿Sí? Pero en realidad el niño no tiene nada, simplemente es la creencia de que como ha nacido así, pues para, pues ya, qué, ya, para qué tratarlo, ¿no? Y el niño ojeado es una variación del mal de ojo uh-huh. en el cual, sí, pero para qué. A ver, es que no, hay algunas que tela, ¿eh? Eso. Cuando los conquistadores llegaron a América, había muchos que tenían los ojos como tú. Uh-huh. Azules. Ojos claritos. Y entonces resulta que la mirada del ojo azul, del ojo claro, es una mirada pesada que enferma al niño. Pues nada, no me acercaré a ningún bebé. Así que ya te digo cómo van las cosas. Me uh-huh. mandó otra serie de cosas, de datos interesantísimos, por ejemplo, sobre el cólico de lactante, que no existe el cólico de lactante, sino uh-huh. existe otra cosa, pero se llama así por una uh-huh. tradición popular y otra serie de cosas. Lo mismo que Juan Gabriel, un compañero nuestro, me ha mandado o puso en el post un documento sobre un organismo independiente en este tipo de temas. Sí, ciento y pico de páginas, pero muy interesante, porque hablan cosas... O sea, que la gente se implica, doctor. Se implica, claro. Claro. ¿No? Pero eso. Pero bueno, ya ahora sí, entrando en el tema, uh-huh. viene una pregunta que parece capciosa y lo es. ¿Conoces a Delia Fiallo? No. Bueno, pero seguro que sí has visto muchas obras de Delia Fiallo en la televisión. Delia uh-huh. Fiallo era una escritora venezolana que comenzó su carrera en Venezuela, se hizo muy famosa ahí y gracias a eso se fue a escribir telenovelas a México. ¿Ah? Delia Fiallo es la que organizó la estructura básica de todas las telenovelas. ¿Sí? El qué tipo de familia es, en la uh-huh. clase social, el padre que aparece con la un hijo trama. Que no conoce, el hijo que no conoce a un padre, uh-huh. el padre que resulta ser el jardinero, pero que ahora el jardinero es un magnate de la no sé qué, uh-huh. el que se accidenta, el que se mata, el que anda en una silla de ruedas. Toda esa serie de cosas que pasan y que son habituales en todas las telenovelas, toda esa estructura uh-huh. la creó Delia Fiallo. ¿Sí? Y todas las novelas más o menos siguen ese esquema, sí. Variación más, variación menos, pero sigue el esquema. Pues de la misma manera que Delia Fiallo hizo eso para las telenovelas, ha habido gente que ha hecho exactamente lo mismo para las enfermedades inventadas.
¿sí? Han establecido una serie de patrones que siguen todos, ¿sí? Ya no tienes que, lo que tienes que sentar es hacer un brainstorm, ¿sí? Uh-huh. Y entonces decir, bueno, a ver, ¿dónde nos buscamos una enfermedad que cuadre con este medicamento que tenemos acá? Por ejemplo, fíjate una cosa, tú conoces el Prozac, ¿sí? Sí. Bueno, pues el Prozac tuvo una época en que se vendía más como un medicamento afrodisíaco que como un antidepresivo. Uh-huh. Porque resulta que... Sí, es verdad, que lo comentamos el viernes pasado. Alguna vez, ¿no? Uh-huh. Y entonces la razón era muy sencilla, ¿no? Porque le vendieron la idea, de sobre todo en las redes sociales, de que si tú le dabas un Prozac a una chica, uh-huh, inmediatamente se le subía la libido, ¿no? Y al subirse la libido era directamente proporcional a la apertura de las piernas, uh-huh, ¿no? Pero eso se convirtió en un mito que se volvió casi que realidad. Y las ventas de Prozac se elevaron a cantidades inimaginables. Pero la idea del esquema es muy simple, ¿sí? Buscas algo, ¿sí?, que sea existente, uh-huh, ¿sí? Por ejemplo, el terror nocturno en un niño, ¿sí? Entonces, es una cosa que es normal, es una cosa que ha pasado siempre, es una cosa que sabemos manejar, o la mayoría de los padres saben manejar en un momento dado, y que son etapas emocionales y psicológicas, funcionales, que el niño pasa en su desarrollo psicomotor y que desaparecerán por sí solas. Entonces, después de eso es que dices, hay que atribuirle eso a una enfermedad. Hay que volverlo una enfermedad. Es decir, ¿por qué el niño tiene un terror nocturno? Pues porque tiene un trastorno psicológico. Que se cura con esto. Eso. Después de eso, pues entonces tienes que decir que, basándose en la definición de la OMS de qué es salud, y salud es ausencia de enfermedad, uh-huh, si esto es una enfermedad, pues entonces para ser sano no puedes tener esta enfermedad. Entonces habrá que buscarle una solución. Después de eso, lo que tienes que hacer es vender la idea de manera general, uh-huh, ¿sí? Y después de vender esa idea, tienes que concientizar a la gente de que esto es una enfermedad, y para eso entonces haces el mismo trabajo, concientizas a las sociedades médicas, a los médicos en sí mismos, se forman asociaciones de pacientes, de madres desesperadas que han tenido a sus hijos con terrores nocturnos, y entonces ellas te relatan y te cuentan el, uh-huh, problema tan tremendo que han vivido con esta historia, y después, ¡ah, oh, milagro!, aparece un medicamento que nos va a solucionar el problema. ¿Ves? Pero también hablábamos que dentro de ese mismo esquema de ideas, ¿sí?, puedes haber cogido una situación que ya está establecida, uh-huh, y entonces te dicen, tenemos un medicamento nuevo y novedosísimo para esto. Y entonces, cuando ha surgido la situación de lo que se llaman los medicamentos dextro y levo, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos medicamentos que tienen formas isométricas o isoespaciales, que cuando le pasas un rayito de luz, la luz gira a la derecha, uh-huh, o gira a la izquierda, ¿sí? Y entonces muchos medicamentos, recuerdo que hubo una polémica muy grande sobre los años 80, con un medicamento que intentaron sacar una copia y resultaba que la copia no funcionaba exactamente igual como el original. Entonces el laboratorio original puso una demanda para que pudieran retirar esa copia, uh-huh, del mercado, aduciendo de que su medicamento era una mezcla 50% entre la variante isodextro e isolevo, y que la isodextro producía unos efectos A y la isolevo producía unos efectos B, y por eso el medicamento producía la totalidad de sus efectos, cosa que no pasaba con las copias, ¿sí? Pues entonces muchas veces ahora tú vas a ver que los laboratorios producen una patente de un medicamento dextro, uh-huh, ¿sí?, y es el que comercializan primero. Y cuando ya esta patente está a punto de caducar, comercializan la versión levo. Entonces te dicen, ah, es que el levo no sé qué, tiene mucho mejor efecto, o es menos sedante, o es más rápido en su actuación, o es más lo que sea, o más lo que sea. En realidad, ¿sí?, vale para todo, en ¿no? En realidad, claro. En realidad te venden una característica nueva de un medicamento antiguo, ¿sí?, uh-huh, diciéndote que es nuevo porque es levo, o es dextro, uh-huh, o lo que sea. Sí, la versión contraria a la que había anteriormente.
Entonces, eso también es una forma en la cual te machacan la idea de que hay algo nuevo que realmente no lo es. Uh-huh. Consumas más de lo que necesitas para que siempre les debas y sean otros los que trincan el libre. Bueno, entramos, doctor, dice Maribel. Claro, mira, esta es una canción. Mira, leí el otro día un artículo que decía que cualquier tema que no haya tratado Defcon 2 es que no existe. Uh-huh. ¿No? Y Defcon 2 es un... Mira, a mí particularmente el estilo de música de ellos no es que sea uno de mis favoritos, pero tienen cosas muy interesantes y siempre son reivindicativos. En este caso, sobre el consumo, y en esta canción incluso hablan sobre el consumo de los medicamentos. Uh-huh. ¿Sí? Pero en realidad esto viene a decir que el problema básicamente es de consumo. ¿Sí? Es un problema de que necesita que se consuma cada vez más de un mismo medicamento, ¿sí? O de un área de medicamentos. Por eso es que estas etapas son tan importantes. Entonces, no solamente es producir la concientización en el área médica de que algo se está produciendo, sino que es la concientización a nivel general de que se necesitan más estos medicamentos. Entonces, la publicidad, uh-huh, porque propaganda y publicidad no son, uh-huh, lo mismo, son diferentes, para el que la mayoría de nuestros oyentes no conocen esa, ¿sí?, diferencia. ¿Sí? La publicidad es importante, pero es importante en el sentido de que lo que importa es vender el producto o el grupo de productos en un área específica, sin importar si estos son o no nocivos para la salud a largo o a corto plazo. ¿Sí? También es la forma de venderte una enfermedad que es proveniente de algo normal, pero que, uh-huh, que tú empieces a considerar lo que es insalubre, que es nocivo. ¿Sí? También te venden la idea o la publicidad de que estás siempre en un continuo riesgo para la salud dentro de tus situaciones, que la tensión, que el pulso, que el colesterol, que el peso, etcétera. Cierto que hay muchos de esos que tienen una base real, pero es la exageración de estas cosas lo que produce la sensación de continua enfermedad. ¿Sí? Y la otra es promover como una epidemia, ¿sí?, uh-huh, síntomas que son o poco frecuentes, ¿sí?, o situaciones normales que aparecen en determinados momentos de la vida. Por ejemplo, decíamos ahora el ejemplo de los terrores nocturnos. Pues los terrores nocturnos aparecen en una época normal de la vida, uh-huh, pero el problema está en que te lo puede vender como una epidemia. Entonces, claro, te preocupas. 50% de los niños están sufriendo terrores nocturnos, uh-huh, ¿no? Cuando uno sabe que prácticamente el 100% lo sufre en algún momento de su vida. Pero eso es eso, ¿no? Y entonces esa aparición de síntomas normales, pero poco frecuentes, y te los venden como una cosa que ha aumentado en intensidad, uh-huh, no es porque haya aumentado en intensidad, sino porque ahora lo ves más. ¿Tú nunca jugaste a esos juegos de... te ganas un punto si ves un coche de color blanco, sí, cinco, claro, puntos, y cero puntos, pierdes todos los puntos si, uh-huh, ves un coche de color negro? Y entonces te comienzas a dar cuenta de que un determinado color lo ves más, pero, uh-huh, simplemente porque estás más pendiente, uh-huh, de ello. Pues aquí pasa exactamente igual, lo mismo. Sabor. Venga al mundo Marlboro. ¿A que la música la reconociste? Sí, es de un... Bueno, no lo sé, es que no sé si voy a meter la pata. tú dilo, tranquilamente. O sea, eso es un anuncio de publicidad. Evidentemente, es, claro, un anuncio publicitario. Uh-huh. La música, es esta canción específicamente, que fue compuesta por Henry Mancini para, uh-huh, una película que se llamaba la versión americana de Los Siete Magníficos, uh-huh, que era, sí, la versión americana de Los Siete Samuráis japonesa. ¿Sí? Los Siete Magníficos con Kevin Costner, puede ser, no sé si estaba... Estamos hablando de una película de los años 70, uh-huh, ¿sí?, donde estaban Yul Brynner,
Coño, se me han ido ahorita. Pero bueno, pero es un clásico del cine del western. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Y esta canción fue compuesta para eso. Pero esta canción se la apropió Marlboro y la transformó en su sello identificativo, ¿sí? Entonces, lo que ellos trataban de vendernos con su publicidad y con este tema era un mundo ideal, un mundo maravilloso, ¿sí? Y entonces, ahí es a donde vamos ahora. Tú has visto una multitud de productos que siempre llevan un sellito que dice visto en la televisión. Sí. Claro, porque al ponerle ese visto en la televisión, inmediatamente la gente asocia de que tiene que ser bueno o que es mejor o que es de más calidad. Pues el proceso con el cual nos meten en la cabeza una nueva enfermedad, un nuevo tratamiento, sigue exactamente el mismo parámetro de visto en televisión. Tú habrás visto en muchos noticieros, sobre todo, ¿sí?, o en programas de opinión, que de pronto te salta una noticia de se ha descubierto lo que sea. ¿Sí? Ahora, ¿cómo definir si ese se ha descubierto lo que sea es publicidad oculta? ¿Sí? ¿O es una noticia de verdad que ha saltado? Pues en el tiempo de duración. Si tú llegas y, por ejemplo, dicen, han descubierto, como decía el otro, un asteroide que posiblemente puede ser una nave extraterrestre alienígena que ha entrado en el sistema solar, pues le dedicarán 20 segundos en el noticiero. Puede que sea verdad, puede que sea no. Pero 20 segunditos y es una noticia que es real. Algo ha entrado en el sistema solar y entonces está la discusión entre los que dicen que es una nave espacial y los que dicen que es un asteroide que viene para acá. Ya está. ¿Sí? 20 segunditos. Pero cuando llegan y te dicen, comienzan aquello de que un grupo de científicos ha descubierto que si hacen esto o hacen aquello, y entonces no sé qué, podrán diagnosticar, y entonces ser un recurso para poder desarrollar un medicamento, y se tiran 3 minutos en un noticiero hablándote de eso, ten la seguridad que un cheque ha ido por detrás. ¿Sí? Ellos no te van a decir ni qué medicamento es. De pronto te vislumbrarán qué enfermedad puede ser, pero después vendrá toda una campaña de expectativa acerca de una enfermedad. ¿Sí? Eso ha pasado con muchas cosas. Por ejemplo, ha pasado con las enfermedades de las piernas inquietas, el trastorno de... La enfermedad de las piernas inquietas. Existe como tal. Pero otra cosa es la frecuencia con que realmente aparece. O el trastorno fóbico social. O las formas de depresión. O una cantidad de cosas. Madre mía. Ahora, después de eso, comienzan a hablarse sobre las enfermedades. Para ello, entonces se buscan un grupo de médicos, pero no de cualquier médico, un presidente de una asociación médica, un presidente de una revista, una persona que haya hecho una serie de publicaciones suficientes para que su opinión sea una opinión valedera a los ojos de los demás. ¿Sí? Después puede aparecer una campaña de expectativa a nivel de publicidad pura y dura. Es decir, poner vallas en las paradas del autobús o en los centros comerciales donde te preguntan, ¿tose usted mucho? ¿Sí? Y entonces, sí, porque por ahí hay una historia de una campaña publicitaria en la cual la idea era esa, simplemente poner a la gente con el cuento de que moquea usted demasiado, pues entonces si usted moquea mucho tiene una rinitis, y si tiene una rinitis se procede, ¿no? Y entonces está crearte la sensación de que cada vez que tú moqueabas, pues podías tener este tipo de enfermedad. Pero hubo una compañía que se llama In Vivo Communications, que fue la que, cogiendo ese mismo concepto de, hablábamos hace un ratito, de Delia Fiallo, fue la que se encargó de organizar el esquema de cómo van a hacer todo esto. ¿Sí? Y entonces ellos se encargan de producir un programa de educación médica. Ese programa de educación médica te lleva a formarte en el tema, y una vez estás formado en el tema, ya aparece el medicamento. Pues son las 1:59, nos quedan apenas unos segundos para despedirnos de ustedes. Así que, doctor, nos escuchamos y nos vemos el viernes que viene. Nos escuchamos y a ustedes, nos vemos pues a las 12:30 el lunes, volvemos con más programas de Puerto Llano en la Onda. Pasen un feliz fin de semana y adiós, hasta el lunes.